la Asociación de Agricultores Canábicos Argentinos, pero también abogado penalista de la UBA, ¿eh? Y bueno, y le vamos a preguntar por la importancia quizá para ustedes, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por este rato. La importancia de esta convocatoria. Bueno, en este caso es muy importante estar acá. Recordemos que esta es la marcha que en principal, el principal reclamo es un cambio en la política de drogas en la Argentina. Nosotros tenemos hace 32 años la misma ley, obviamente desactualizada, de hecho es una ley que viene a actualizar una ley de la dictadura. Por lo tanto, tenemos casi 60 años de prohibicionismo realmente nefasto, con penas de hasta 12 años de prisión a personas por simplemente cultivar y fumar. Realmente, tener usuarios detenidos en prisiones, atestadas, en comisarías, violando los derechos humanos, creo que ningún abogado, incluso Feynman, Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, Lema. ¿Qué tal, doctor? De acuerdo. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo está? Mucho gusto, Eduardo. Muy bien. Así que además de atender el estudio jurídico, ustedes, mire, lo primero agricultor. Que le voy a decir, lo primero que le voy a decir sí. Es, nosotros ya nos hemos conocido, su espacio en su momento, usted ha dado lugar a la asociación a hablar. Siempre. Con Nicolás Brey y Andy Chango en su momento, claro. Así que le agradezco. Viejo charrutero, sí, claro, obvio. Es más, Andy Chango... Permítame simplemente... Me confesó que ese día vino fumado. Bueno, de hecho es un hábito normal en las personas que consumen marihuana. Mire usted. En este caso estamos en un reclamo de consumo, principalmente para entender que a través de un ejemplo, como puede ser el fumar un cigarrillo de marihuana, se está ejerciendo un derecho a la protesta y lo que se pide es un amplio debate en la regulación integral de la política de drogas en la Argentina. Para ustedes, ¿drogarse o la drogadicción es una enfermedad? Depende realmente si vamos al sentido exacto de la palabra. La droga, Eduardo, es cualquier sustancia vegetal, animal o sintética que se produce una alteración química en el cuerpo. Pero un adicto, realmente, si un adicto ponemos es en un esos enfermo. Términos, hasta la comida es droga. Para usted, Lema, ¿un adicto es un enfermo? Un adicto es una persona que tiene un consumo problemático. Que encima tenemos una disquisición muy grande ahí, Eduardo. Consumo problemático. Nosotros tomo nota. Lo que es. Tome nota, por favor. Gracias. Le explico. Nosotros tenemos acá un problema muy grande. Nosotros criminalizamos a las personas que tienen consumos problemáticos de sustancia, que pueden llegar a abusar de esas sustancias, y no hacemos una real diferencia en ese sentido. Y los tratamos de adictos. No todas las personas que consumen sustancias y que tienen consumos problemáticos son adictas. Entonces, si hablamos de droga, reitero, es una sustancia vegetal o animal o sintética que produce una alteración química en el cuerpo. La misma droga se le da, por ejemplo, a una persona que tiene alguna patología cardíaca y que necesitamos, por ejemplo, que su corazón funcione mejor. También eso es droga. Entonces, doctor, esa persona serían drogones. Está hablando de cosas diferentes, pero no importa. No voy a discutir con usted. ¿Usted es no, agricultor, no creo, sí, además digamos. De su estudio jurídico, es agricultor? He sido en su momento, realmente no ejerzo hoy día la agricultura, pero así todo defiendo los derechos de las personas que sí la ejercen. Principalmente estoy a favor de que se deje de penalizar tanto la tenencia como el consumo de sustancias. No podemos permitir que las fuerzas de seguridad, Eduardo, usted vio lo que pasó con Lucas González, no podemos permitir que las fuerzas de seguridad no sigan mezclemos. Manejando la política de drogas en este país. No, ¿cómo estamos mezclando? Usted me va a decir que la policía, las brigadas, no manejan la política de drogas en la ciudad de Buenos Aires. Eduardo. ¿Usted lo está afirmando? Somos grandes. Perdón, yo soy usted, abogado. ¿Usted lo está afirmando? ¿Tiene pruebas de esto? ¿Lo afirma? Eduardo, hay causas judiciales. Yo no lo afirmo. Yo hablo por las causas judiciales que hay. Y usted sabe perfectamente que hay causas judiciales donde se investigan. Obviamente no conozco los casos porque yo no soy parte, pero usted sabe perfectamente que hay causas donde se investigan la vinculación de la fuerza de seguridad con el problema del narcotráfico. Entonces, si realmente nosotros queremos dar un debate, demostrar incluso que estamos más allá de la altura de a esos son unos simples drogones, ¿no deberíamos de debatirlo en el Congreso? Cuénteme una cosa, Lema. Entonces, ustedes lo que si quieren es la marihuana. Pueblo, ¿o no, Eduardo? Ustedes lo que quieren, Lema, es la marihuana libre.
Nosotros lo que queremos es una regulación integral de la sustancia, pero a la vez apoyar la despenalización del consumo de sustancias de todas. Nosotros no podemos seguir metiendo presa a personas que consumen. Es una locura, Eduardo. Es una locura y la verdad que Vidal tiene razón. Porque lamentablemente no es lo mismo fumar en Palermo, que la policía no te va a criminalizar, que fumar en la villa, que la policía te va a matar. Entonces, la verdad, tienen razón. Entonces necesitamos realmente que esto sea un debate serio. Las chicanas, el fumanchero, el drogón, lo podemos dejar si quiere para una charla de café, pero si vamos a hablar de abogado a abogado, me gustaría exponerle algún argumento jurídico, constitucional. Lo que pasa es que esto está totalmente válido. O sea, esto es totalmente legal. Después que lo... Doctor, mire, yo parto de este concepto. Para mí la marihuana es veneno. Veneno. Y usted defiende el veneno. Bueno. Es eso. Para mí, drogarse, postura. La cocaína por eso usted es veneno. Tiene derecho a votar. El éxtasis es veneno. Perfecto, usted es un ciudadano. Fumarse y tiene un derecho cigarrillo a votar. Común de hecho, es veneno. Espero que haya votado. Espero. Coincido, pero entonces, okay. Por favor, vote candidatos que no apoyen las tabacaleras. Del mismo modo, su opinión es muy importante, pero usted está ahí en un rol de comunicador. Usted no habla por sí mismo, usted comunica. Entonces, es buenísimo que usted me comente su opinión. Yo le puedo comentar mi opinión de mil cosas. Podemos ir a tomar un café cuando quiera. Pero acá estamos hablando de lo macro, acá estamos hablando de un país, de una sociedad de 45 millones de habitantes, con una política de drogas que tiene desde el año 76 penas elevadísimas, que arruina familias. ¿A usted le parece realmente? Pero perdón. ¿Le parece realmente un lo que arruina las familias? Que por un cigarrillo, Eduardo, lo que discúlpame. Arruina las familias es la droga. Sí. Y los adictos, eso en arruina punto, familias, ¿sabe qué? Coincido, destruye familias. Lo que ustedes quieren que es que haya más Eduardo. Adictos en la República Argentina y más familias no, destruidas. La verdad que estoy equivocado. Pero bueno, ¿qué sé yo? No coincido con usted. Bueno, no coincido con usted. Y yo no coincido suerte, con usted que defiende la marihuana no libre, qué sé yo. Qué, pero, Lema, está mire, perfecto, hagamos una cosa, doctor. Está perfecto, pero por un eso. Un día se viene usted, acá al estudio. Si quiere y lo tomar charlamos. Un café, lo invito mañana. No. Vamos a hacer una cosa. Uno si de quiere estos tomar días, un café, lo invito mañana. No, yo espérate. Lo que le estoy diciendo es un debate serio. Pero, por eso. Yo, me comprende yo que esto es un debate de mucha gente. Si no, le gustan no es algo mis ideas, de Eduardo contra no Pablo. No diga que no son serias. Yo lo que le digo es, un día, si quiere aquí, viene yo al no canal. Yo no dije que no sean serias. Viene al canal. Dije que por algo vota, Eduardo. Usted vota, viene al ¿no? canal. Viene ¿usted al vota, canal. Eduardo? Si usted quiere, viene al canal y lo charlamos seriamente. Sin brownie loco. Me encantaría. Y sin estar fumado. Y lo charlamos acá. ¿De acuerdo? Eduardo, con un vaso yo no estoy de fumado. Agua nada yo tengo más. Un problema de visión. Yo okay. tengo un problema de visión no sé, no, y tengo, no, no, y tengo no sé. Los ojos achinados. No, yo no estoy fumado. No, yo le estoy eso. Hablando perfectamente. Le pido, por favor, okay. que si quiere sostener un debate serio para para la persona que ve su medio, realmente lo debatamos. Me parece que el televidente realmente necesita saber. Porque ¿sabe qué pasa, Eduardo? Usted me dice lo que quiere escuchar el televidente. Yo le digo lo que yo opino. Pero la realidad es que la gente apaga el televisor, sale a la calle y sigue en la misma realidad. Entonces, ¿por qué no probamos cambiar un poco la realidad, mejorar la realidad, que dejen de haber cárceles atestadas por una prisión en expectativa de hasta 15 años? Usted sabe, Eduardo, mire, yo le digo la verdad, yo soy defensor en causas penales de esta materia. ¿Usted sabe que los fiscales no conocen la ley? ¿Usted sabe que los defensores no conocen la ley? Los defensores oficiales. Uh-huh. No hay capacitación ni siquiera en la ley medicinal en la cual usted está de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Lema, le agradezco mucho. Un día de esto se viene al piso y lo charlamos. Le agradezco infinitamente. Me encantaría, Eduardo. Con así realmente gusto. Podemos dar un debate serio a la sociedad. Con todo gusto. Y una regulación integral ya. Una derogación a la 23.737 y una nueva ley. Nada más, voy una a hacer, nueva ley. Voy a hacer un... Hay un... leyes, todos los días se aprueban leyes, Eduardo. Voy a hacer un debate entre usted y un médico especialista en adicciones. Le agradezco mucho, Lema. Yo no soy médico, no puedo responder en un campo de una... De una bueno, no quiere un debate serio. No hago, Eduardo. Espere, siénteme no quiero, con un abogado, por pero, favor. Espere. No quiero siénteme un debate. Con un abogado y le no, debato no lo que no quiere un quiera. Debate serio. No, que, no me dijo recién que quiere un debate serio. Vamos a hacerlo seriamente. ¿Quiere que lleve un usted médico? Usted que llevamos defiende... Vamos con un médico, no hay usted inconveniente. Usted que defiende la droga y un médico especialista en adicciones. Y vamos a debatir seriamente el tema. Eduardo, ¿de acuerdo? Usted sabe, le hago una pregunta y le no, pido no. por favor. ¿Lo acepta pregúntele o no lo a su acepta? Médico conocido. Pregúntele, lo acepto. Okay. Pero aparte le comento esto.
Pregúntele a su médico conocido si conoce el artículo 9 de la 23.737, okay, que estipula penas de hasta 4 a 15 años a los médicos. Pregúntele al médico que usted conoce qué opina de que hay una ley que a él lo criminaliza hasta 15 años de prisión, que lo puede inhabilitar solo por dar una mayor cantidad a la que realmente estaría permitida. Entonces, tenemos realmente que cambiar esta ley, Eduardo. Tenemos a los médicos comprometidos, a los usuarios. ¡Todos los putos esos que tiran la mala! ¡Aguante la marihuana, pedazo de puto! ¡Eso! Disculpa. ¡Vamos los putos! ¿Se dan cuenta? Eso no está correcto. Tenés el nosotros mejor venimos ejemplo a de lo que ustedes proponen, Lema. Proponen gente como esta. No. Eso es una chicana. Proponen una sociedad. Eso es una chicana, Eduardo. Proponen una sociedad enferma. Gracias, Lema, un abrazo grande. Gracias por el espacio. No, yo sé que la gente favor. Que realmente quiso escuchar, escuchó. Por Muchas favor. Gracias. Abrazo muy grande. Cuando quiera debatimos, ¿eh? Cuando un abrazo. Usted quiera. Querido Edu, ¿me permitías una aclaración? Sí, claro. Porque lo que dijo...